Él ya lo había mencionado, fuentes oficiales, y está claramente dicho, es el Ministerio Coordinador de Seguridad, Fernando. El Ministerio Coordinador de Seguridad. Si usted habita esa zona, le recomendamos que se mantenga muy atento a la información que arrojan las autoridades sobre este monitoreo al coloso, al volcán Cotopaxi, y sobre todo que esté bien atento a las cuentas de redes sociales donde constantemente se están actualizando las noticias sobre el volcán. Así es, 6:36 y este domingo el municipio de Quito realizó el primer plan de evacuación en las zonas sensibles frente a una posible erupción del volcán Cotopaxi. Colaboraron entidades de seguridad y obviamente la ciudadanía, la comunidad. Al sonido de esta sirena, decenas de moradores de los barrios Playa Chica 1 y 2 en el Valle de los Chillos salieron de sus domicilios en calma por la calle hacia el punto de encuentro. Avance por la vereda, utilizando las dos puertas. Esta actividad fue parte del simulacro organizado por el municipio de Quito. Yo creo que es bastante importante para que la gente tenga conocimiento qué hacer en un caso de emergencia. Está súper bien para que hagan ese tipo de simulacros para que cuando llegue realmente la erupción podamos estar preparados y saber cuánto tiempo nos demoramos en llegar al punto de encuentro. Si tenemos una radio en la que podemos nosotros oír las noticias, todo lo que está pasando desde el Instituto Geofísico, sería magnífico tener. Esto también es parte de una campaña de sensibilización puerta a puerta en los barrios que podrían ser afectados por una posible erupción del Cotopaxi. En el simulacro se tomó en cuenta el tiempo, las rutas, vías para una pronta evacuación. 25 minutos, pero salimos despacio. El alcalde Mauricio Ruedas hizo un llamado a los quiteños a mantener la calma. Fundamental mantener la calma, saber qué hacer y también, por supuesto, es importante atender únicamente vocerías oficiales respecto a lo que está ocurriendo en el Cotopaxi, de tal manera de no dar paso a especulaciones o a rumores. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias. Importante lo que dice el alcalde de Quito, únicamente vocerías oficiales. Tenemos que estar muy atentos a lo que las autoridades informan.